Cordial saludo para todos, bienvenidos a Farándula y Crítica TV. Por solicitud de varios seguidores de este canal, en esta ocasión hablaré brevemente de un recordado clásico de la televisión colombiana. Se trata de la telenovela de época, La Pezuña del Diablo. En 1983, la programadora RTI lleva a la televisión una versión libre de la novela del escritor Alfonso Bonilla Nar, escrita por Julio Jiménez bajo el mismo nombre. Fue una historia enmarcada en la época de la Santa Inquisición en la Cartagena colonial de 1610. La brujería, la esclavitud y las bajas pasiones sirven de insumo para desarrollar la trama. Un edicto marca la llegada de los inquisidores a Cartagena a la cabeza de Juan Mayorga, conminando de inmediato el inquisidor a todo el pueblo cartagenero a denunciar a todos aquellos que atenten contra la santa fe católica, su pena de ser excomulgados. Gran revuelo suscita el edicto entre los no practicantes del catolicismo y los obliga a moverse con gran sigilo para evitar caer en las garras del santo tribunal. Las prácticas de hechicería muy comunes en la ciudad de Cartagena obsesionan al inquisidor Juan Mayorga, un hombre de doble moral, deshonesto, mujeriego y contrabandista, quien está dispuesto a terminar con ellas. Sin embargo, cae seducido por la bruja Matea Candia, quien de día es una horrible anciana vendedora de chicha y de noche se convierte en una hermosa mujer de seductoras formas. La bruja Matea Candia es la amante nocturna del esclavo y brujo Diego León, quien pertenece a don Bruno Franco, un judío converso que termina siendo condenado a la hoguera por la práctica de sus ritos religiosos. En esta historia, las damas prestantes no escapan a las bajas pasiones. Doña Lorenza de Acereto, casada con don Andrés Campo, un hombre mayor que ella, decide deshacerse de su marido para que no descubra sus aventuras sexuales con los jóvenes de la población. Gracias a la mediación del inquisidor Mayorga, doña Lorenza, al ser descubierta, se libra de ir a los calabozos y es a cambio desterrada y condenada a multas. ¿Creíste que podrías sorprenderme, Andrés? ¿Qué has hecho conmigo? Era mi vida o la tuya. Me obligaste, Andrés. No me quedaba otro camino. Traidora hasta el último momento. ¿Qué? La versión libre de Julio Jiménez no se ciña estrictamente al argumento de la obra literaria La Pezuña del Diablo. Se dio la libertad de crear personajes nuevos, cambiar nombres y tergiversar hechos históricos. Sin embargo, pese a las críticas, esta telenovela contó con una audiencia de 9 millones de personas en 1983. En el elenco principal participaron Raquel Hércole como Doña Lorenza de Acevedo, Kepa Muchastegui como el inquisidor Juan Mayorga, Ronald Ayazo como el esclavo Diego León, María Cecilia Botero como María Cándida, Armando Gutiérrez como Amadeo del Campo, Frank Quilinero como Francisco de Acevedo y Delfina Guido como Isabel de Carvajal. Todos ellos estuvieron acompañados de figuras como Consuelo Luzardo, Marcelo Gaete, Gilberto Puentes, Jorge Emilio Salazar, Luis Eduardo Arango, Adolfo Blum, Carlos Barbosa, Amparo Moreno, Víctor Hugo Morán, Juan Gentile, Mario García, Diana Sanders, Luis Chapé y María Cristina Montoya. Los dejo con unas escenas de la telenovela La Pezuña del Diablo. Muchos la recuerdan aún después de tantos años. Debemos recordar también que todos los derechos se encuentran en manos de Telemundo. Su ilustrísima. ¿Viene a traerme nuevas informaciones acerca del recibimiento a los miembros del Santo Oficio? Pensé que le interesaría. No me interesa. ¿Qué está pasando con ellos? En este momento están conversando con el señor gobernador y los miembros del cabildo, después de que recorrieron las calles principales de la ciudad. El recibimiento fue todo un éxito. Todo el pueblo de Cartagena estaba conmovido. Y la presentación, la lectura de las cédulas reales... ¿En qué lugar se piensan alojar esos caballeros? Por ahora en el convento de San Francisco. Se consideró lo más cómodo, mientras se les busca una casa más apropiada. ¿Una casa más apropiada? No dudo que la mansión más elegante de Cartagena les parecerá una pocilga. Su ilustrísima... Perdóneme que se lo diga, pero estimo que usted está formando un concepto errado sobre ellos sin siquiera haberlos conocido. Personalmente me parecen personas respetables y ¿por qué no decirlo? Hasta agradables. Lo único que sé es que han venido a arrebatarme el conocimiento de las causas de fe que hasta ayer
Yo estaba entendiendo. Quizá usted y todo el pueblo de Cartagena los miren como si fuera la salvación. Pero para mí no son sino unos intrusos. Y así los observaré hasta que me demuestren lo contrario. A mediados de junio llegamos a Sevilla. Y con el alma llena de gran regocijo espiritual, el día 29 del mismo mes nos embarcamos. 34 días después de navegar, llegamos a la isla de Guadalupe. Allí permanecimos 2 días. Luego nos embarcamos con destino a Santo Domingo. ¿Fue así, don Juan Mayorga? Así fue. Debieron brindarles un espléndido recibimiento en Santo Domingo, ¿no es verdad, su señoría? Sí, el recibimiento fue magnífico, pero nunca tan fastuoso como el que ustedes nos proporcionaron. En Santo Domingo nos recibieron con salvas, y el edicto de fe que llevábamos impreso fue leído en la Santa Catedral el día 22 con gran pompa y solemnidad. ¿Fue el día 22 o me equivoco? Si usted piensa que fue ese día, no debe equivocarse. Para las fechas, su señoría tiene mejor memoria que yo. ¿Alcanzaron a ejercer alguna función en Santo Domingo, sus señorías? A fe mía que sí. Muchísimas personas acudieron al Santo Oficio a descargar sus conciencias. Nosotros nombramos comisario interino al provincial de los dominicos. A propósito de dominicos, ¿qué pasó con el señor obispo? No creo haberlo visto en el recibimiento. La verdad es que se encontraba algo enfermo y se vio obligado a enviar en su reemplazo a algunos prebendados de la catedral. ¡Qué fastidio! ¿Se siente molesto por ello, su señoría? Por el calor que está haciendo, no por la ausencia del señor obispo. Esta ciudad es un horno. Estas noches se quedarán en el convento de San Francisco. Es un lugar tranquilo y fresco. Luego veremos la manera de encontrarles una casa bien situada, bañada por los vientos en sus 4 costados. ¿Qué es esto? Agua, su señoría. Considero que el agua es para los sapos. Su señoría... Detesto el agua. Además, no debemos olvidar que el agua es utilizada a menudo para castigar a los torturados. Por otra parte, hasta los mismos religiosos la utilizan para castigar sus cuerpos en los ayunos espirituales. Le traeremos vino, su señoría. No, prefiero descansar. El día ha resultado muy fatigoso y lo único que deseo en este momento es echarme en un lecho. Creo que debemos esperar. El señor gobernador... El gobernador piensa, sí. Que no somos seres de carne y hueso, por lo que veo. Su señoría, ¿cómo puede decir eso? El viaje, el barco, el protocolo, la presentación de las cédulas reales. Y luego, atravesar las calles en medio del tumulto, bajo un calor sofocante, infernal. Y ahora, ¿hasta cuándo vamos a seguir conversando? No tendremos tiempo en otras oportunidades en días venideros. Creo que... está demostrando mal humor. Lo siento, pero con este bochorno no puedo evitarlo. Una de las cosas que más me fastidia es tener que estar enjuagado de sudor durante las reuniones formales. Si su señoría no quiere retirarse todavía, permita por lo menos que yo tome un poco de aire fresco. Aquí yo siento que me asfixio.